sí. Por fin se sabe la verdad de a lo que juegan los gamers en la Sony PlayStation 4. Pero esto ya no son opiniones, esto ya no son podrías, esto ya no son filtraciones. No, ha sido apoteósico, ha sido mágico. Los de Sony han hecho una campaña en la cual a sus usuarios de PlayStation 4 le ponían una cosa llamada My PlayStation 4 Live. La videoconsola PlayStation 4 te lee tus datos y empieza como a sacarte trofeos. Estos son los minutos que has jugado, estos son el número de videojuegos que has jugado, esto es, ¿no?, un poco tu historial como gamer. Bien. Los datos del cúmulo de todos los jugadores, sí, se ha filtrado. O sea, se sabe, y aquí no es eso, no es opinión y especulación, son los fríos datos de a lo que realmente han jugado todos los jugadores de PlayStation 4, los gamers. Y aquí podemos hacer un top 10 perfecto, porque están ahí los fríos datos, de los videojuegos más jugados a la PlayStation 4. Ya, quitándonos todo el marketing, todas esas campañas publicitarias y todas esas mentiras y todos esos mitos, y vamos a saber de una puñetera vez en este vídeo cuáles son los videojuegos más jugados a lo largo de la generación en la PlayStation 4. ¿Estáis preparados? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Y esto es innegable. Es así. Tan sencillo. Bien. Atención a la lista. Que fuerte es quedarse corto. Fuerte es quedarse muy corto. Es impresionante. Pero impresionante. Todas nuestras especulaciones, todas nuestras teorías de la conspiración, todas y cada una de ellas se cumplen. Lo que llevo diciendo desde hace años, lo de los exclusivos, lo de los gamers, lo de que mucho bla bla, pero poco bilblí, lo que yo llevo diciendo durante años, se cumple a rajatabla. Fijaos, señores, si voy a dar ventaja a los gamers, no voy a hacer ni siquiera un top 10. Vamos a empezar por el número 17, el 17 más vendido de la PlayStation 4. Rápidamente, vamos a ir viéndolo. En el puesto número 17 de los videojuegos más vendidos de PlayStation 4 se encuentra el No Man's Sky. ¡Bravo, bravo! Con 3,95 millones de, no sé lo que son, horas, días, no tengo ni idea de lo que son. Usuarios no son. 3,95 millones. No Man's Sky. De acuerdo, vale. El de puesto número 17, qué extraño, ¿no? Precisamente el No Man's Sky es raro. Bien, proseguimos. En el puesto número 16, Resident Evil 7. Tampoco me lo esperaba. Este con 5,97 millones. Tampoco me lo esperaba, la verdad es que tampoco me lo esperaba. Puesto número 15, Red Dead Redemption 2, con 6,1 millones. Coño, el Red Dead Redemption 2 lleva muy poco tiempo a la venta. Y fíjate ya, 6,1 millones. Muy bien, en el puesto número 15. A ver cómo sigue la cosa. Puesto número 14 para Call of Duty Black Ops 4. Bueno, qué curioso, el Call of Duty Black Ops 4, que se puso casi a la misma vez a la venta que el Red Dead Redemption 2, han jugado más, bastante más, los gamers, 9,23 millones, bastante más. 6,1 Red Dead Redemption 2, 9,23 millones, Black Ops 4. Proseguimos, eso en el puesto número 14. En el puesto número 13, el Overwatch, con 10,2 millones. Coño, el Overwatch en el puesto número 13. Bien, bien, bien. En el puesto número 12 tenemos el Call of Duty Ghosts, con 12,6 millones. En el puesto número 12, Call of Duty Ghosts. Joder, qué curioso, ¿eh? Qué curioso está saliendo la lista. Pero esto es real, estos son datos. Es que esto sí que es verdad, que no hay ningún género de duda. No es que alguien mida una tercera persona las ventas que ha habido. No, que es que es la misma Sony con las mismas PlayStation 4 que están recogiendo los datos de todo el mundo y se ha filtrado el total
de la hora jugada de todo el mundo. Esto es mágico. En el puesto número 11, Battlefield 4. ¡Oh, qué fuerte el Battlefield 4! Tampoco lo tenía yo en el radar. Pues el Battlefield 4, 13,9 millones. ¿De acuerdo? Vale, vale. Entramos en el top 10. Doy por hecho, todos damos por hecho porque son gamers. Para vosotros, jugadores. Vamos a saber ahora la verdad. Seguro que han jugado, pues claro, no, son mega exclusivos. Ratchet & Clank. Hombre, el Nioh. El Bloodborne. Hombre, el Bloodborne, canela en rama. Hombre, el Uncharted 4. El God of War. Hombre, el Detroit Become Human. El Spider-Man. Todos esos videojuegos, oye, que son exclusivos y que son tan grandes. Hombre, el God of War directamente es GOTY. Vale, pues vamos a conocer ahora el top 10. Porque en exclusividades, la mejor compañía siempre ha sido la PlayStation 4. Y los gamers se compran la PlayStation 4 por su exclusivo, ¿no? Eso es lo que dice el mito. Bien, puesto número 10. Puesto número 10. Atención. The Last of Us Remaster. Bueno, este es un juego de PlayStation 3. Lo englobamos con un videojuego de PlayStation 4. Este es un port, este es un refrito. No, no, eso es el Super Smash Bros. Ultimate, ¿verdad? No, no, este es un juego original, ¿verdad? En el puesto número 10 de Last of Us Remaster, 15,9 millones. La verdad es que ha sido muy, muy jugado, se lo merece, es un gran juego. Perfecto, ese es el puesto número 10. Proseguimos. Puesto número 9, este es muy fuerte. Mortal Kombat 10. Joder, Mortal Kombat 10. En el puesto número 9, 16,8 millones. Se han hinchado a jugar al Mortal Kombat 10. Yo que me alegro, ¿vale? Puesto número 9. Puesto número 8, FIFA 15, 19,2 millones. Puesto número 8, el FIFA 15. ¿Alguien se acuerda del FIFA 15? Yo tampoco. Bien, proseguimos. Puesto número 7, Rocket League. Hombre, son coches, es furgol. Joder, la fórmula es perfecta. 22,6 millones. En el puesto número 7, Rocket League. Ya está, maravilloso, ya está, no pasa nada. Todavía queda tiempo para grandes exclusivos de PlayStation 4. No os preocupéis, caben los mejores. Uncharted 4, God of War, Spider-Man. Contra, hombre, hombre, por supuesto, el Horizon Zero Dawn, el Bloodborne. Ya he dicho 5. Vale. En el puesto número 6, Call of Duty World War 2. 24,6 millones. ¿Cago en la mala? Pues los 5 siguientes van a tener que ser el Bloodborne, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, ¿no? Serían los 5. Digo yo, seamos lógicos y coherentes. Vamos ya a descubrir cuáles son los 5 primero. En el puesto número 5, Minecraft. 25,6 millones. ¿El Minecraft? ¿Que encima pertenece a Microsoft? Entre los 5 videojuegos más vendidos de la Sony PlayStation 4, ¿un videojuego de Microsoft? Sí, el Minecraft. Vaya por Dios, uno de esos 5 ya lo quitamos de en medio. Seguramente será el Bloodborne, por ser un videojuego más de nicho. Bueno, es entendible. Ya está, no pasa nada. En el puesto número 4, FIFA 16. ¡Cache en la más serena! 28,3 millones. Bueno, el FIFA 16, una vez más, ¿alguien se acuerda de él? Nadie. A día de hoy, ¿cuánto costará un FIFA 16? 2 euros, que fue lo que me costó a mí para romperlo durante mis vídeos. 2 euros, vale. Un gran valor. Bien, es el cuarto videojuego más jugado. Se nos ha caído otro. ¿Cuál habrá sido? Uf, es difícil, no sé. Vamos a decir que el Spider-Man, porque aunque haya vendido muchísimo, pero ha tenido poco tiempo de cocción, ¿verdad? Se puso a la venta hace poco tiempo, entonces seguramente tanta gente no lo habrá jugado. Han jugado menos al Spider-Man que al No Man's Sky. Vale, vale, no, no pasa nada. Quedan 3, vale. En el puesto número 3, FIFA 17. ¡Hombre! Pues no, no está mal la variedad que estamos viendo, ¿eh? FIFA 15, FIFA 16, ahora FIFA 17, hemos visto el Rocket League, el fútbol nos gusta. FIFA 17 con 30 millones. Bueno, pues ya está, FIFA 17. Vale, pues no pasa absolutamente nada. Otro de estos tres que se nos quita, o el God of War, o el Uncharted 4, o el Horizon Zero Dawn. ¿Cuál quitamos de eso? Vamos a quitar el Horizon Zero Dawn. El Horizon Zero Dawn menos jugado por los gamers que el No Man's Sky. Por poner un ejemplo. Bien, quedan dos. En el puesto número 2, FIFA 18.
En el puesto número 2. En el puesto número 2, FIFA 18. Ya solo nos queda un exclusivo posible que haya sido el más jugado de todo el catálogo de PlayStation 4. ¿Cuál será? ¿El Uncharted 4 o el God of War? Haced vosotros la apuesta. Ya sabéis, en el puesto número 2, FIFA 18. ¿Estará en el puesto número 1 el FIFA 19? ¿Le habrá dado el suficiente tiempo? Haced vuestras apuestas. ¿Quién está en el puesto número 1? A tomar por culo. En el puesto número 1 está el Grand Theft Auto 5. En el puesto número 1 está el Grand Theft Auto 5 y además con increíble diferencia con respecto al segundo puesto. FIFA 18, 32,5 millones. GTA 5, 51,7 millones. ¿Cómo es que habéis quedado? Esta es la realidad. Aquí esto sí que es verdad que es innegable, que nadie puede tal. En el total acumulado de las horas jugadas por parte de toda la comunidad de PlayStation 4, salen estos datos. Los datos reales de lo que verdaderamente juegan los gamers de la PlayStation 4. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Vosotros estaréis diciendo, no, eso no es cierto porque no está el Fortnite. Es que precisamente el Fortnite se quita de la lista. Simplemente no se cuenta. No, 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 son los otros videojuegos los que se cuentan. En el puesto número 1, el GTA V. He dicho 17 juegos, ¿eh? 17 juegos. No hay ni un exclusivo de PlayStation 4. Miento. El de Last of Us Remaster. Un refrito. No, eso que tanto decís vosotros, que criticáis de otras compañías. Un refrito de PlayStation 3. El único que hay en el top. Un top 10. Está en el puesto número 10. Ya no hay ninguno más. Ni God of War, ni Uncharted 4, ni Horizon Zero Dawn, ni Bloodborne, ni Spider-Man. Bla, 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 bla. Pero poco. Bli, 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 bli. Bien. Bueno, hemos dejado retratado. Retratada a, yo qué sé, a los gamers, ¿no? Se cumplen todo lo que yo decía, que lo de lo exclusivo de la PlayStation 4 es un cuento chino. Que la gente se compra la videoconsola por eso, un cuento chino, poser. El marketing utilizado que ya ha quedado totalmente al aire, con el culo al aire han quedado. Y luego decir, hombre, 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 no me jodáis, la calidad, ¿no? Es la calidad del catálogo de PlayStation 4. Hemos visto una calidad, vamos, 500 FIFA ahí, porque no cabe alguno más. Se cumple todo, tío. Todo lo que hemos pronosticado a lo largo de esta generación. Es impresionante. Y también el último pronóstico que se cumple en este sentido es eso. Que la gente que tiene hoy en día la PlayStation 4, en su inmensa mayoría, son alternativos, son gente casual. Se demuestra con la lista. Tanto que se critican a otros de ser alternativos, de ser casual. ¡Esto es más casual que la Wii! ¡Esto es más casual que la Wii! Y eso es la PlayStation 4. Con fríos datos a lo que más ha jugado la gente. Retratadísimos. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Esta noche, directo en Twitch. Me voy a poner las botas esta noche en el directo. Y luego nada, que ya sabéis, merchandising de coladitos.com, lo que son mis camisetas, lo que es Asilandia. Y luego también, pues bueno, lo que es Instant Gaming, vuestras compras digitales. No es una, esto no es una crítica ni a Sony, ni a PlayStation 4, ni a la comunidad Sonyer, precisamente, que es muy respetable. Pero aquí, hombre, se evidencia a lo que realmente la gente juega, sin cuentos y sin nada. Esto es lo que la gente, la mayoría, está jugando en la PlayStation 4. Gente alternativa, gente casual, que se llena la boca con que hay unos títulos muy buenos. Luego, normal que veamos en los carritos de la segunda mano llenos de juegos de God of War, como es posible si es tan bueno, del Spider-Man, como es posible si es tan bueno. Lo vemos los carritos llenos. Que eso es impresionante. El Fallout 4. El Fallout 4 no está en la lista. Y es uno de los videojuegos más vendidos de la PlayStation 4. O sea, el Fallout 4... madre mía. En fin. Que se lo habrán comprado mucho y que el videojuego está muy bien. Pero que la gente no los juega. ¡No los juega! Que lo pasáis muy bien con los videojuegos.